Más de 8.300 personas han fallecido en América Latina debido al nuevo coronavirus. Esto según un balance realizado por la AFP a partir de fuentes oficiales y actualizado el lunes por la tarde. De acuerdo con el recuento, hubo cerca de 170.000 contagios en la región. Varios países han decretado el confinamiento obligatorio para evitar la propagación de la COVID-19, pero la presión por reanudar actividades crece ante la parálisis económica. Paraguay, uno de los países menos afectados con 228 casos y 9 muertos, abandonará de forma gradual el 4 de mayo la cuarentena. Sin embargo, las clases presenciales no se reanudarán hasta casi fin de año. Hoy venimos a informar la decisión que hemos tomado con el ministro de Educación, siguiendo los protocolos sanitarios y como órgano rector de las políticas públicas, en este caso el Ministerio de Salud, la postergación de las clases presenciales hasta el mes de diciembre. Por otro lado, en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el sistema sanitario no ha colapsado como en otras partes. Destacó que el país aún cuenta con una disponibilidad de hasta 70% de camas de terapia intensiva. Vamos bien, porque se ha podido domar la epidemia. Y en vez de que se disparara, como ha sucedido desgraciadamente en otras partes, aquí el crecimiento ha sido horizontal. México registra hasta el momento más de 14.600 casos confirmados de coronavirus y más de 1.300 fallecidos. Las pandillas de El Salvador pusieron en aprietos las medidas de combate al COVID-19 y la estrategia de seguridad del gobierno al perpetrar 58 asesinatos. La escala, que no tiene precedentes durante el gobierno de Nayib Bukele, llevó a las autoridades a aislar a los pandilleros presos, señalados de orquestar los ataques y de autorizar a policías y soldados el uso de la fuerza letal. La Fiscalía General de la República confirmó a EFE que el viernes se registraron 24 muertes violentas, 12 el sábado y 22 el domingo. Ningún funcionario ni el propio Bukele han señalado cuál es la razón que ha llevado a las pandillas a elevar la cifra de asesinatos en este corto tiempo. Mucho menos queda claro el cambio de opinión de estas bandas que, según publicaciones de medios salvadoreños, exigieron bajo amenazas de muerte a los habitantes de las zonas que controlan respetar la cuarentena. Tampoco se conoce si estos asesinatos son la materialización de dicha amenaza. Un alza dramática en el número de homicidios durante este fin de semana llevó al presidente de El Salvador a tomar una polémica medida, que paradójicamente busca poner fin a la violencia. El uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños. Instamos a la oposición a que se pongan del lado de la gente honrada y a las instituciones que controlan a dejar de proteger a quienes asesinan a nuestro pueblo. Desde el pasado viernes y hasta el domingo se registraron cerca de medio centenar de homicidios en todo el país, las peores cifras desde que Bukele llegó al poder el pasado mes de junio. El Salvador es uno de los países más violentos del mundo. En 2019 registró al menos 35 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Se calcula que las pandillas en El Salvador tienen unos 70.000 integrantes. Unos 12.000 de ellos se encuentran encarcelados, y muchos de los que pertenecen a bandos rivales ahora están obligados a compartir celdas. El gobierno de El Salvador puso fin a la medida que se había implementado por años para evitar enfrentamientos, luego de que informes de inteligencia indicaran que desde las cárceles se daban órdenes de asesinatos. Y no van a haber ningún rayo del sol, va a pasar en encierro total 24 horas al día, los 7 penales de seguridad y máxima que existen en este país. No vamos a permitir que sigan elaborando manuscritos ni sigan saliendo órdenes de los penales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al gobierno salvadoreño a garantizar la vida e integridad de las personas privadas de la libertad. Días atrás, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó preocupación por las medidas adoptadas por el gobierno salvadoreño para hacer cumplir la cuarentena, dentro de las cuales se han producido detenciones arbitrarias, incluyendo el uso de la fuerza y malos tratos.
El Ejército de Liberación Nacional reanudará sus operaciones en Colombia a partir del 1 de mayo. Los rebeldes hicieron el anuncio el lunes tras haber concedido un alto al fuego del 1 al 30 de abril, siguiendo la tregua global que formuló la ONU ante el impacto de la pandemia de coronavirus. Pidieron además el regreso de sus negociadores de paz que se encuentran en Cuba con todas las garantías y condiciones de seguridad pactadas con el Estado colombiano. El ELN también había planteado al gobierno de Iván Duque negociar durante ese cese bilateral de acciones, pero el gobierno no hizo público ningún contacto con el mando guerrillero. Duque rompió hace más de un año las conversaciones de paz que la guerrilla sostenía con su antecesor Juan Manuel Santos a raíz de un ataque contra una academia policial que dejó 22 cadetes muertos y al agresor. Colombia exigió luego a Cuba la captura y entrega del equipo negociador del ELN, lo que derivó en un deterioro de las relaciones diplomáticas entre los dos países ante la negativa de La Habana. La presidencia colombiana condiciona su regreso a las negociaciones a la liberación de todos los secuestrados y suspensión de todas las actividades del ELN. En Colombia, el coronavirus ha dejado 5.400 contagios y casi 250 muertos desde el 6 de marzo. Hoy venimos a informar la decisión que hemos tomado con el ministro de Educación, siguiendo los protocolos sanitarios y como órgano rector de las políticas públicas, en este caso el Ministerio de Salud, la postergación de las clases presenciales hasta el mes de diciembre. De gratis a una de las más caras del mundo. La escasez de gasolina en Venezuela ha multiplicado los precios del combustible en un país con una de las mayores reservas de petróleo del planeta. La única opción para muchos es recurrir al contrabando. Tenemos que adquirir el combustible en muchas partes de manera clandestina y de hecho al que vean comprando combustible también lo mandan preso, pues. Pero es algo que tenemos que hacer, es una necesidad que tenemos. O sea, yo creo que es una cosa de primera necesidad. Se me hace más fácil cargar una moto, echarle gasolina, porque son 5 litros solamente, y compro la pimpina de 5 litros en $12. En medio de la situación, muchos grupos aprovecharon para revender gasolina a precios elevados, entre $2 y $4 el litro. Familias enteras necesitan desplazarse para generar ingresos, pero la crisis del combustible se suma a la gran inflación que sufre el país desde hace años. La comida está sumamente costosa, muchos productos se pagan en dólares, entonces aparte de esa situación de la comida, anexarse un gasto en gasolina y es poco lo que ofrecen con un alto costo en dólares. El gobierno de Nicolás Maduro impuso un estricto control de precios durante la cuarentena y atribuye la escasez en el país al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos. Como muchos religiosos en todo el mundo, este sacerdote venezolano oficia su misa dominical en un templo vacío. En Venezuela rige el confinamiento obligatorio por el nuevo coronavirus, por lo que los fieles no pueden ir a la iglesia. Pero aquí encontraron una forma distinta de estar presentes. Sus nombres están pegados en los bancos que la cuarentena les impide ocupar. Y la iniciativa fue pedirles el nombre a todos los que vienen a misa. Esto se hizo a través del WhatsApp, se hizo por el parlante, la gente lo fue enviando a los números que autorizamos de 3 laicos que nos ayudaron, otros lo dejaban en el portón, en las ventanillas, y así lo fuimos pegando. Fue una cosa muy rápida. La respuesta de la gente le sorprendió. Rápidamente los bancos fueron forrados con casi 2.000 nombres. Y aunque el templo esté vacío, la voz del párroco resuena en las calles de Puente Real a través de parlantes instalados por la iglesia en las calles. Es una costumbre que nosotros siempre como católicos vamos a misa y entonces es una forma de cumplir con nuestro costumbre, pues, o nuestras obligaciones religiosas. Los fieles admiten que no es lo mismo y extrañan reunirse en la iglesia, pero celebran la iniciativa que les permite mantener la tradición pese a la pandemia. Según un estudio que elaboran las autoridades de Nueva York, uno de cada 4 residentes puede haber pasado la COVID-19. El estudio, del que la semana pasada se ofrecieron los primeros datos tras haber hecho 3.000 tests en todo el estado de Nueva York,
se ha actualizado con los resultados de un total de 7.500 personas. En la Gran Manzana, el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos, el número de positivos se eleva a un 24,7%, por lo que se estima que más de 2 millones de personas pueden haber sufrido ya la enfermedad en la ciudad. Los datos confirman además que la comunidad latina se ha visto afectada de una forma muy desproporcionada, pues un 32% de las personas estudiadas han padecido la enfermedad, frente a un 16,9% entre los afroamericanos, un 14,6% entre los asiáticos y un 8,9% entre los blancos. No obstante, el número de muertos por la COVID-19 sigue cayendo en el estado de Nueva York, con 337 fallecimientos en la última jornada, la cifra más baja desde el 31 de abril y muy lejos de las ya cerca de 800 que se llegaron a registrar en la segunda semana de abril. Mientras, el número de hospitalizaciones también sigue bajando, aunque hay todavía en torno de un millar de nuevos ingresos diarios. Con 30 grados de temperatura y gente paseando en la playa, parece un día normal en el sur de California. El distanciamiento social se perdió de vista este fin de semana cuando miles de personas rompieron la orden de quedarse en casa para disfrutar del sol. En todo Estados Unidos, la gente está cansada de la cuarentena y temiendo el colapso económico, muchos gobernadores relajan las medidas de confinamiento. Nueva York, la ciudad más afectada, anunció un plan de reapertura en dos fases que empieza con los manufactureros y después otros comercios. La pausa estatal dura hasta el 15 de mayo. Entonces dejaremos pasar dos semanas entre fases para poder monitorear el efecto de lo que hicimos, actuar y monitorear. Otros estados ya han relajado el confinamiento, como Alaska y Oklahoma. Georgia, donde un quinto de los trabajadores están en el paro, ya reabrió los gimnasios, salones de belleza y peluquerías. Desde el lunes, los residentes también pueden ir al cine y a los restaurantes. Los gobernadores esperan que la reapertura de los estados amortigüe el golpe económico de la pandemia. El gobierno federal quiere sacar provecho de la situación. Después de que sus comentarios sobre inyectarse desinfectante contra el virus generaran una ola de críticas, Donald Trump puso en duda la continuidad de sus ruedas de prensa diarias, donde ha tenido choques frecuentes con expertos científicos y asegura ser tratado injustamente por los medios. Con las elecciones estadounidenses en 6 meses, las esperanzas de reelección de Trump podrían depender de la rapidez de la recuperación económica. Llegó el día del regreso para los estudiantes de secundaria de Pekín y Shanghai. Tras 4 meses de vacaciones por la pandemia de coronavirus, los jóvenes volvieron a tener clases en medio de grandes medidas de seguridad, con mascarillas y controles de temperatura. En Pekín, donde solo los estudiantes de último año de secundaria fueron autorizados, se suma la presión del Gaokao, el examen de entrada en la universidad, el más importante de la enseñanza china. Siento que estas vacaciones de invierno fueron muy duras, pronto tomaré el examen de ingreso, siento que he estado en casa por demasiado tiempo. Ahora volvemos a la escuela luego de más de 2 meses, pienso que debo trabajar duro ahora. En Shanghai, los alumnos del ciclo de secundaria inferior también retomaron las clases. Me emociona ver a compañeros que no he visto en mucho tiempo, pero pronto tendré el examen de ingreso, así que también estoy nervioso. China, el primer país afectado por el coronavirus, cerró todas sus escuelas a finales de enero antes del año nuevo lunar, y desde entonces las clases eran por internet. Para los padres, el retorno a las aulas genera incertidumbre. Es un sentimiento un poco contradictorio, porque cuando vuelva a la escuela me sentiré relajada, pero me preocupa que ir a la escuela traiga nuevos riesgos. No estoy esperando que vaya a la escuela, pero tampoco es que no quiera que vaya. Por un lado, espero que pueda integrarse en el grupo escolar con otros niños. Por otro lado, también me preocupan los riesgos. Después de todo, la epidemia aún no ha terminado por completo. El gigante asiático logró contener la propagación del virus, que oficialmente dejó más de 4.600 muertos en el país. Pero el miedo a la pandemia sigue presente, en especial por la posibilidad de una segunda ola de contaminación con los casos importados, en su mayoría de chinos que vuelven al país. En el país europeo con más muertos por la pandemia de coronavirus, las máquinas comienzan a funcionar.
Italia autorizó a partir del lunes la apertura de sectores estratégicos para la economía, entre ellas la industria del automóvil y de la moda. Noi riapriamo dal 4 maggio riapre. Abriremos a partir del 4 de mayo todo el sector manufacturero y de la construcción, así como el comercio por mayor para esos sectores, lo que es un paso importante. La manufactura funzionale alle costruzioni è un passaggio molto importante. No obstante, las escuelas permanecerán cerradas hasta septiembre. Quienes sí reanudaron las clases el lunes fueron los niños noruegos. Una semana después de la reapertura para los preescolares, los menores de entre 6 y 10 años pudieron volver a las aulas, que ahora están limitadas a 15 alumnos. Fue como el primer día de escuela. Ella estaba lista a las 6 de la mañana, 3 horas antes. Estaba muy emocionada por volver. Mientras tanto, en Suiza, las personas tendrán la posibilidad de cambiar su look. Las peluquerías fueron autorizadas a reabrir, a condición de mantener las medidas de distanciamiento. La reconstrucción de la Catedral de Notre Dame en París se reanudó este lunes con la puesta a punto de las medidas de seguridad que permitan la vuelta progresiva de sus obreros. La obra, paralizada desde mediados de marzo por la pandemia de coronavirus, viene a reparar los daños ocasionados hace ya más de un año cuando el 15 de abril de 2019 un incendio destruyó la aguja central y parte de la cubierta del templo. A simple vista, nada delata que la catedral parisina inaugure una nueva etapa, solo el paso puntual de algún trabajador cubierto con mono y mascarilla apunta al regreso de la actividad, en la que un primer grupo de trabajadores se ocupa desde este lunes de que los vestuarios, las duchas y las oficinas estén adaptadas a las medidas de distanciamiento social impuestas por el gobierno francés para frenar el COVID-19. El arquitecto jefe al frente de las labores de recuperación de Notre Dame ya ha informado de que probablemente el nuevo dispositivo sanitario esté listo para la reincorporación del grueso de trabajadores a partir del 4 de mayo. De momento, tampoco se plantea posponer la fecha de reapertura de la catedral y confía en que esté terminada tal y como anunció el presidente Emmanuel Macron para 2024. Comer y beber entre mamparas por el nuevo coronavirus. ¿Será esta la manera en que los bares y restaurantes tengan que reabrir para mantener sus negocios? El empresario español Manuel Gil, con años de experiencia en reformas de locales de hostelería, cree que sí. Porque no creo que nadie en este país pueda soportar un negocio cerrado 6 meses, 7 meses o un año. Porque esto, como bien he dicho antes, no va a ser, va a llegar el verano y ala, se acabó. Yo creo que el COVID lo vamos a tener durante mucho tiempo hasta que nos salga una vacuna o un medicamento, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que protegernos ante todo nosotros. Luego el cliente, ¿de acuerdo? Y que ese cliente sea feliz y entre satisfecho. Que tenemos una mampara, no pasa nada, nos acostumbramos. Gil explica que las mamparas a base de metacrilato no están todavía fabricadas, a la espera de que el Ministerio de Sanidad precise cómo y cuándo podrá hacerse la reapertura de bares y restaurantes, cerrados desde mediados de marzo. No obstante, el empresario asegura que su fábrica está lista para suministrar a España entera en menos de una semana. Y si tenemos que trabajar con mamparas, pues trabajamos con mamparas, a mí no me importa. Si tengo que estar desinfectando cada vez que se siente comensales, no me importa. Con tal de que la gente venga y que se quite ese miedo a venir aquí a comprar. Además de las mamparas, los comercios podrían hacerse de cámaras detectoras de temperatura mayor a los 37 grados. Tiene dos cámaras, tiene una cámara térmica en la cual detecta esa temperatura de cada una de las personas, ¿vale? Y manda la información a esta televisión. Si hubiera una alarma por una temperatura más alta de lo que hemos programado en la cámara, haría un sonido. La patronal del sector, Hostelería de España, informó que de momento rechaza la instalación de mamparas, ya que al no saber la fecha en que los comercios puedan volver a operar, comprar dicho material a ciegas supondría una inversión imposible de asumir. La industria da trabajo a 1.700.000 personas en el país y teme la pérdida de 270.000 puestos estructurales, así como el cierre de un 15% de los establecimientos debido a la parálisis económica.
El zoológico de Praga reabrió sus puertas tras una cuarentena de más de 6 semanas debido a la crisis del coronavirus. A pesar de su reapertura, el parque temático tomará medidas para evitar un nuevo repunte de la pandemia y mantendrá un flujo de visitantes de 150 personas por hectárea. Esto equivale a un máximo de 8.500 personas cuando la media de los fines de semana era de 12.000 a 13.000 personas. El parque estaba cerrado desde el pasado 13 de marzo y esa medida forma parte de un conjunto de exigencias para evitar contagios en la reactivación parcial de la economía y la vida social que comenzó en la República Checa el pasado viernes con el levantamiento de la prohibición de viajar al extranjero. Los pabellones cubiertos tampoco se podrán visitar aún y también se han cerrado por motivos veterinarios la isla de los lemures y la zona de los gorilas, al tiempo que quedan clausuradas las zonas de bancos y siguen cerrados los restaurantes, aunque se venderá comida y bebida a través de una ventanilla. Además, el uso de la mascarilla es obligatorio, como también el mantener 2 metros de distancia entre las personas. Gianni Infantino, sospechoso de querer haber detenido una investigación. El presidente de la FIFA habría intervenido ante el fiscal general suizo con el objetivo de parar una averiguación sobre la atribución de un contrato de derechos televisivos a una sociedad offshore, cuando Infantino era el jurista principal de la UEFA. Esa investigación había comenzado a inicios de 2016, poco después de la elección del suizo al frente de la FIFA. Según la información, publicada el lunes por el diario suizo La Tribuna de Ginebra, Infantino habría contactado a Rinaldo Arnold, un amigo de la infancia y entonces fiscal de la región, Hot Valley, quien le ayudó a organizar un encuentro con el fiscal general, Michael Lauber. El diario informó que la cita se llevó a cabo en abril de 2016. El Ministerio Público de la Confederación Suiza rechazó hacer declaraciones sobre el artículo, mientras que Infantino apuntó que le interesaba explicar tan rápido como sea posible que no tiene nada que ver con el caso. La Tribuna de Ginebra indicó igualmente que hubo contactos telefónicos entre los fiscales suizos y los abogados de la FIFA, pero el órgano rector del fútbol tampoco ofreció declaraciones al respecto.